Hola de nuevo, aquí en el canal Adán MD. Hoy vamos a ver una manera sencilla en cuatro pasos de cómo aprenderse los 12 pares craneales. Bueno, pues comenzamos. El primer paso hay que aprendernos nuestra primera nemotecnia que nos va a dar referencia a los nombres de los pares craneales. Esta nemotecnia va de la siguiente manera. Oye, oye, Mamá, papá, traigo mini falda, ahora glúteos van a estar helados. Con esa primera nemotecnia vamos a poder obtener los nombres con las iniciales de cada palabra de los pares carneales. Entonces, la primera nemotecnia a aprendernos es: oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, ahora glúteos van a estar helados. Para quienes se lo deben de aprender de memoria, pues bueno, pues ahí les va de nuevo. Oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, ahora glúteos van a estar helados. Ese es el primer paso para aprendernos de manera fácil los 12 pares craneales. Vamos con el segundo. El segundo paso es aprenderse una segunda nemotecnia que va de la siguiente manera. Susana se mueve muy bien, más busca ser buena bailarina mejorando musculatura. Ahí les va palabra por palabra. Susana se mueve muy bien. Más busca ser buena bailarina mejorando musculatura. Esta nemotecnia es importante porque con las iniciales de cada palabra nos vamos a poder aprender la función de cada par craneal. Y el tercer paso, o bueno, el penúltimo, es aprenderse estas estructuras del sistema nervioso central de superior a inferior, o sea, la estructura que va desde lo más arriba hasta la estructura que va hasta abajo del sistema nervioso central. Estas estructuras en orden son bulbo olfatorio, quiasma óptico, mesencéfalo, protuberancia o puente de varolio y bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Ahí les va el orden de nuevo? Bulbo olfatorio, quiasma óptico, mesencéfalo, protuberancia o puente de varolio, bulbo raquídeo o médula oblongada. Ese es el tercer paso. Y Cuarto y último paso, hay que generar una tabla para acordeón. O sea, esta tabla nos va a apoyar muchísimo porque vamos a acomodar en orden pues, cada, uno, cada uno de estos pares craneales. El primer paso es hacer una columna en la que venga el número del par craneal. Es importante que el número se encuentre en romano. Porque así es como se clasifican los paredes craneales en números romanos del 1 al 12. Entonces, la primera columna en orden por número romano va de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como puedes ver, esta parte es fácil porque simplemente se enumerar cosas de la primaria. La tercera columna ahí les va. El nombre de cada par craneal. Recuerda la primera nemotecnia que nos aprendimos, la de oye, oye, mamá, papá, traigo minifalda, ahora glúteos van a estar helados. La inicial de cada palabra de la nemotecnia nos va a dar el nombre del par craneal. Ahí les va por orden. El primer oye se refiere al nervio olfatorio. El segundo oye al óptico. El tercero de mamá, motor ocular común. Papá, de patético o troclear. La T de traigo nos va a dar el nombre de trigémino. Mini, de motor ocular externo. O también llamado abducens. Falda para el nervio facial. Ahora, para el nervio auditivo o vestíbulo coclear. Para glúteos, la G de glosofaringio. Van con la de vago o también llamado neumogástrico. Estar por el nervio espinal o accesorio. Y helados con H de hipogloso. Entonces, ya acomodamos los 12 pares, tanto en orden de número y por su eh, pues nombre, tal cual. La tercera columna, ahí les va. Vamos a hablar de la función. Para eso hay que recordar la segunda neumotecnia que nos aprendimos. Susana se mueve muy bien, más busca ser buena bailarina mejorando musculatura. Las iniciales de cada palabra nos va a dar la función. Entonces, todas las palabras que empiecen con S significa que ese nervio tiene una función sensitiva. Cuando la palabra empieza con M, la función es motora. Y las palabras que empiecen con B grande, con B, es de both en inglés que significa mixto. Entonces, todo lo que empieza con S es sensitivo. Todo lo que empieza con M es motor y todo lo que empiece con B es mixto. Vamos a ver la tercera columna por función. Susana se mueve muy bien, más busca ser buena bailarina, mejorando musculatura. Aquí tenemos entonces las iniciales de sensitivo, motor y la B de mixto. Entonces, aquí como pueden ver en la, en la primera fila, aquí en el cursor, quiere decir que el número 1, que es el olfatorio, son funciones meramente sensitivas. Y como última columna vamos a tener pues, el origen aparente de cada par craneal. En primer lugar, acuérdate que teníamos al bulbo olfatorio, que viene, pues, eh, pues tiene la palabra olfatorio como el primer par craneal, olfatorio. El segundo es el quiasma óptico que corresponde al segundo par craneal. Después, el origen del par craneal 3 y 4 es mesencéfalo, o sea, los 2, 3 y 4 son del mesencéfalo y después los pares craneales del 5 al 8 pertenecen al puente o protuberancia. Ahí está, hasta el 8, protuberancia. Y ya los últimos del 9 al 12 pues van a emerger de su origen aparente, pues de la última parte del sistema nervioso central o del tallo encefálico eh, que se llama el bulbo raquídeo. Entonces, ahí está, se ha completado la tabla. Vean, nos, esta tabla justamente hay que hacerla en un buen orden, tanto en columnas como en filas, para tener una buena este pues, referencia. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Es decir, si nos piden, por ejemplo, que localicemos el único par craneal que es sensitivo, que sale de la protuberancia, entonces pues nos vamos a la protuberancia, a los que salen de ahí. Por ejemplo, aquí está protuberancia, ¿no? El único que es sensitivo, aquí está, va a ser el auditivo o vestíbulo coclear que o vestíbulo coclear, que corresponde al número 8. Después vamos a poner otro ejemplo. Este mencioname los únicos pares craneales que son sensitivos. Entonces vemos cuáles son sensitivos. Aquí hay una, aquí hay otra, y aquí ya habíamos tomado como ejemplo este de, de sensitivo. Entonces, los únicos tres que son sensitivos corresponden al par 1, o también llamado olfatorio, al par 2, que es el óptico, y al par 8, que es este, el auditivo o vestíbulo coclear. Si nos preguntan, menciona cuáles son los eh, pares craneales que son mixtos, pues ya tenemos aquí, por ejemplo, el trigémino que nace de la protuberancia. Tenemos aquí el otro que es mixto, que pertenece al facial y que también sale de la misma protuberancia. Y los últimos dos es el glosofaringio, que bueno, es mixto y sale del bulbo. Y el último que es mixto, según la tabla es el vago o neumogástrico que también va a salir del bulbo entonces de esta manera con esta tabla pues es una manera sencilla de aprendernos los pares craneales eso es todo espero que les haya servido este video no olvides de poner tu pulgar arriba y compartir si te gustó el video nos va, nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal de Adán MD éxito y buena suerte chao